A favor de la institucionalidad del Partido Liberal Constitucionalista PLC, se pronunció Harold Salazar, quien en Chontales y Celaya Central, junto a otras personalidades, representa a la fracción de la diputada María Aide Osuna, actual presidenta nacional de esa organización política. En realidad, el PLC exista una verdadera institucionalidad para que así los procesos democráticos de elecciones de las autoridades, tanto en los niveles municipales, departamentales y nacionales, se den. Mientras el alcalde PLC de Santo Domingo, Mauricio Martínez Pérez, no se identifica con ninguna corriente liberal porque su sueño es que las fuerzas opositoras se unifiquen. Si apoyamos a María Aide Osuna y dejamos al otro por fuera, o dejamos a María Aide Osuna por fuera, pues no estaríamos haciendo nada. El PLC necesita una unidad para después buscar cómo aliarse con los demás partidos. Este analista político considera que el PLC debería refundarse y seleccionar nuevo liderazgo. Un partido que tiene una enorme responsabilidad moral en todo lo que le ha pasado a este país en los últimos 5 años, refúndenlo. Para más, los MRS hasta el nombre le cambiaron, eso va más adelante. En Chontales y Celaya Central, esta agrupación política logró alcanzar una diputación y cuenta con 2 alcaldías, Santo Domingo y Muelle de los Bueyes. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.